Dios te bendiga, hoy hay una palabra para ti que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta es una promesa que Dios tiene para todos nosotros, también para ti. Dios quiere hacerte descansar en Él, en su palabra, en su verdad, en su justicia. No hay otro amor más grande que el amor que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. Y Él quiere que eches todas sus cargas, todo lo que te agobia, quizás enfermedades, problemas, dificultades, entrégaselos a Dios para que puedas caminar en libertad. Como te digo, Dios te ama y te quiere libre. Dios te bendiga. Hola, soy el hermano Moisés Hernández y traigo una palabra poderosa para tu vida. ¿Sabías que Dios te ama? En Juan 3:16 Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios te dice que te ama y que te escogió para darte vida eterna. Que el Señor te bendiga. Esos son nuestros deseos. Hasta pronto. Hola joven, hola señorita, que el Señor te bendiga grandemente en tu vida. No es casualidad que te encuentres con este video el día de hoy, porque Dios quiere hablar a tu vida. Y la palabra de Dios se encuentra en el Salmo 148, versículos 12 y 13. Daremos lectura a esto en el nombre del Señor Jesucristo. Los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Amén. Solo Dios es digno de nuestra alabanza. Desarrolla un espíritu agradecido de alabanza y de adoración que reconozca la grandeza y el poder incomparable de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Hola, el Señor te bendiga. Me detuve en mi hogar para entregarte un hermoso mensaje que el Señor te tiene. El que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces sentimos que el Señor está súper lejos de nosotros, pero no es así. Es cuando el Señor está golpeando la puerta de nuestros corazones. Abre la puerta al Señor y verás cómo Él llena tu vida, tu corazón y todo tu entorno. El Señor es poderoso para cambiarlo todo. Por eso, ábrele la puerta de tu corazón y verás cómo el Señor lo cambia todo. El Señor te bendiga. Y voy a leer San Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podáis hacer. Así mi Dios, Señor, nada podemos hacer si nuestro Señor no va primero en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras cosas, Señor, porque tú vas primero, el que amamos y el Señor los ama a nosotros, hermanos. Bendita la gloria. Así que el Señor les bendiga, un abrazo y los quiero mucho. Amén. Hola, queridos amigos. En esta tarde traigo una palabra importante, una palabra preciosa para su vida en este día, que se encuentra en el Salmo 136, que dice: alabá a Jehová, porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Porque la misericordia del Señor, hermanos, ha sido tan grande en estos tiempos. Tan misericordioso, yo creo que a nadie le faltó un platito de comida, Señor. A usted, hermano. La misericordia de Dios es tan grande, tan potente, tan hermosa, que Él es tan bueno, a pesar de nosotros ser tan crueles muchas veces con nosotros mismos. Hola, que el Señor les bendiga. Hoy les diré un texto bíblico que es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que nos cría no se pierda, mas tenga vida eterna. Los dejo invitados para que vengan a la casa del Señor. Es una experiencia tan hermosa sentir la presencia del Señor, y yo les puedo dar mi testimonio que Él ha cambiado mi vida. Ha cambiado mucho mi vida, y decirles que en el mundo nada bueno tiene. Los invito a que vengan a gozarse con la presencia del Señor. Amén. Hola, que el Señor te bendiga. Te voy a leer una palabra que está en el Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras.
Esta palabra es de gran bendición, mi querido hermano, porque en momentos de angustia, tempestad, aflicción, necesidad, necesitamos la misericordia de Dios. Por eso, estimada vecina, querido hermano, querido joven, acérquese al Señor, porque la venida de Jesucristo ya viene. Dios ha querido llegar a este medio, a tu corazón, para poder cambiar tu vida. Recuerda, Dios te ama. Bendición. Hola, bendiciones a todos, los saludo con la paz del Señor. Y en esta tarde le quiero invitar a que podamos leer un versículo de la Biblia, en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que si un día te sientes triste, te sientes solo y piensas que nada puedes hacer, confía en esta palabra, que el Señor está contigo y te dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a Él y Él te responderá. Esa es mi palabra para ti y espero que el Señor te bendiga mucho, y muchos cariños y saludos. Hola, hermanos. Les traigo una palabra de bendición a su vida, que se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no he tenido en ellos contentamiento. El Señor nos dice y nos invita a que sirvamos a nuestro Señor en la juventud, para que podamos llevar a nuestros hijos por un buen camino y tengan un buen ejemplo de nosotros, y para que tengamos un matrimonio feliz, y para que nuestra vejez sea feliz, tengamos lindos recuerdos. Que el Señor les bendiga, los invitamos, Dios le ama. Queridos hermanos, le voy a dar un versículo del Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Bueno, los momentos difíciles de nosotros debemos mirar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Cuántas cosas pasó y fue fuerte y venció al mundo, y Él es el referente al cual nosotros servimos. Cuando tengamos problemas, acordemos lo que nuestro Dios, nuestro Cristo, pasó y venció al mundo, y con la ayuda de Cristo podemos vencer todo obstáculo que haya. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, aunque sea viejo, no se apartará de él. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, mis hermanos. Voy a leer un salmo. Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Amén. Muy buenas tardes, queridos jóvenes, queridos hermanos. Hoy vamos a meditar un poco en el Salmo número 23. Salmo, cierto, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la confianza que tiene que haber en el joven, que tiene que haber en el cristiano, de tener la confianza en el Señor, en su ayudador. Jehová es nuestro pastor en los momentos difíciles. Jehová es nuestro pastor en los momentos de angustia. Y obviamente Jehová es nuestro pastor en los momentos de bendición. Debemos seguir adelante, tomados en las manos del Señor. Si estamos junto a Él, nada podrá pasarnos, porque Jehová siempre va a ser nuestro ayudador. Jehová es nuestro pastor. Por eso debemos tener la fe y la confianza en el Señor. Que Dios le bendiga, jóvenes. Buenas tardes, hermanos. Les voy a dejar dos versículos del Salmo 121, el versículo 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermosos estos versículos, porque aquí el Señor te dice que te va a guardar en la salida y la entrada, donde quiera que vayas. Siempre va a estar contigo mientras tú le sirvas. El Señor te va a cuidar en todo momento. Él nunca te va a dejar, nunca te va a dejar que te pase nada malo. Y por eso me encanta, porque siempre, aquí dice que va a estar contigo, te va a guardar tu alma. Lo que te pase va a estar con el Señor. Y si te vas, te va a ir con Él. Qué mejor recompensa que esa. Así que son hermosos estos versículos, en realidad hermoso el capítulo entero. Si quieren buscarlo, el Salmo 121. Y por eso alabo al Señor, porque es hermoso. En todo momento
nos cuida y nos protege como un padre amoroso. Así que el Señor le bendiga y lo guarde, y bendiciones para todos.